How did you get out there? Fire escape. It's 20 stories. Your doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. Did you catch that spider guy yet? No, but we will. This guy wears a mask like an outlaw. I think he's trying to do something maybe the police can't. Can't? You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop? In a skin tie, red and blue suit. Who are you? I know it's been rough for you, Peter. I forgot all about that thing. It was your dad's. Your father was a very secretive man, Peter. Dr. Connors, I'm Richard Parker's son. Your father and I were going to change the lives of millions, including mine. Extraordinary. How did you come up with this? There's a rumor of a new species in New York. It can be aggressive if threatened. I gotta stop him, because I created him. Maybe it is. Thirty-eight of New York's finest versus one guy in a unitard. Whoa! If you want the truth, Peter, come and get it. I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. I'm in trouble. Mayor tecnología y servicios que le pueden ofrecer. Beat FM 101.1 y Beat FM 101.com. Un paso adelante. Romina Costa Nutrición y Catering Light. Aprenda a comer de manera saludable, en la comodidad de su hogar o trabajo. Gran variedad, exquisitos platos, materia prima de excelente calidad, planes y educación alimentaria, controles de peso, delivery sin cargo, turnos al 03541 15 627 636. Romina Costa Nutrición y Catering Light, Tupungato 560, Villa Carlos Paz. Si pensás en comprar un cero kilómetro o un usado, como un cero kilómetro, no dudes. Daniel Gómez Autos, cero kilómetros, usados, mandatos y consignación. Proponele tu posibilidad y forma de pago y te aseguro que salís en un cuatro ruedas. Daniel Gómez Autos, una familia a tu disposición. Avenida Cárcano 686, teléfono 03541-487-805, Villa Carlos Paz. Entrá en www.contenidospunilla.com.ar. Publica tus avisos e informate. Contenidos Punilla es una creación de IPECOR, Informática para Emprendedores. La Porteña Regional. La Porteña Regional. Desde 1970, manteniendo nuestro prestigio en la atención a nuestros clientes. Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales. La Porteña, 9 de julio 36, local 7, Florencio Sánchez y Misiones, Complejo Aerosilla. La Porteña Regional. Teléfonos 03541-425-112, 433-775. También en La Falda, Avenida Edén, 293.
Pizzería El Destino. Amplia variedad en pizzas. Avenida Perón y Champaquí. Empanadas, tartas, lomos elaborados artesanalmente con la calidad que nos identifica. Envíos a domicilio. Haga su pedido. Pizzería El Destino te espera. Avenida Perón y Champaquí. Villa Carlos Paz. Teléfono 431-692. Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente. Llévate los mejores, al mejor precio. Alfajores y bocaditos, El Puente. Let's go. Bueno, ya que estamos en el cine, manden la palabra cine al teléfono de la producción, es sin costo adicional y están participando por el sorteo de entradas para que ustedes vayan. Nuestra producción se contacta con ustedes y les dice a dónde la pasan a buscar y también los días que pueden ir a ver las películas a Holiday Cinemas. Muchas gracias, por cierto, a ellos que nos han acercado estas entradas para que podamos compartirlas con nuestra audiencia. Ya que estamos en el cine también, vamos con otro tráiler, otra muy buena película que se viene, que se llama Savage, una muy buena película que les va a gustar, tiene mucha acción, mucha intriga y por supuesto mucho de aventura también. Just because I'm telling you this story doesn't mean I'm alive at the end of it. It's that kind of a story where things just got so out of control. Every successful business has an origin. Ben went to Berkeley and double majored in business and botany. This is the best cannabis in the world. I think we just struck gold. He takes 99% of the violence out of the business. The other 1%? Well, that's where Tron comes in. You guys, you have a clean business. But now when cartels are moving north, they want a Ben and Tron section in aisle 3. I love you guys. The three of us now. And yes, I'm with both of them. It is your methods we want to partner with. We're not going to join you. Nothing personal. I'm afraid our client would take this very personally. They must be taught respect. I found their weakness. Take the deal instead of decapitation. Take your car, girl, and I will do anything, anything to get her back. You stabbed a federal agent! Seven of my men dead? I told you they'd come for me. Stop. Let me remind you that if I had to, I wouldn't have a problem cutting both their throats. There's something wrong with your love story, baby. You let people think you're weak. Sooner or later, you're gonna have to kill them. Hang in there, baby. We're coming for you. Bueno, nos estamos preparando para el mes de julio, ya está confirmado que va a estar Carmen Barbieri, me decían, para el mes de julio o en junio, Fabián. ¿Eh? ¿Julio? Para el mes de julio, vacaciones de julio, Carmen Barbieri, ya está confirmado que también va a estar el dúo Pimpinela, va a haber muy buenos espectáculos, espectáculos de todo el año en el Teatro Sorba, en el Teatro del Sol. Estamos preparando lo que van a ser las vacaciones de julio y que las vamos a compartir con ustedes, obviamente, a través de nuestro programa, que va a ser un placer realmente. Bueno, yo les pido disculpas si hoy no estoy con todas las luces, pero me he levantado para hacer el programa con un estado gripal bastante fuerte.
gente, hasta ahora la voy llevando, así que les agradezco la paciencia a toda la gente que nos ve todas las semanas. Nos vamos ahora a la cuarta edición de Mountain Bike, la Copa Villa Carlos Paz. Fue un éxito, más de 1000 ciclistas llegaron a Villa Carlos Paz, la han pasado muy bien, la organización fue impecable y esto le ha valido un premio muy importante para sus organizadores. El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, nos confirmó que el año que viene se hace la Copa Centenario de Mountain Bike. Así que si este año vinieron 1000 ciclistas, lo que va a ser el año que viene, que cumplimos 100 años en Villa Carlos Paz. Es un compacto, Fabián hizo un compacto realmente muy bueno. Ahí está el director de eventos deportivos, está el amigo José Luis, que fue uno de los organizadores. Tenemos unos competidores de Mendoza y buenas imágenes de toda la gente que se concentró en el centro de la ciudad de esta manera. Bien, estamos aquí en pleno centro de Villa Carlos Paz, San Martín y 9 de Julio, el epicentro de lo que va a ser el cuarto rally Copa Carlos Paz de Mountain Bike, que va a recorrer no solo nuestra ciudad, sino todas las localidades del sur, para que todos los bikers que nos visitan del país puedan realizar los 54 kilómetros. Van a tener sendero, camino abierto, muchas subidas y bajadas. Son más de 800 corredores que vinieron de 15 provincias, además también de 15 provincias argentinas, a visitarnos. Y entre todos, Municipalidad de Carlos Paz, Gobierno de Córdoba, sponsores particulares, empresas intermedias, los comerciantes de Villa Carlos Paz que nos dieron también la posibilidad de estar en el centro y lógicamente a los bikers que nos visitan. Esperamos que este domingo sea una fiesta a partir de las 10 de la mañana cuando hagamos la largada simbólica rumbo a Playas de Oro, donde ahí va a ser la largada oficial con 11 mangas y con las 18 categorías participantes. Es la vida desde hace mucho tiempo y me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Bueno, estamos aquí en el punto de partida de esta competencia que se va a realizar hoy por Carlos Paz y 8 comunas vecinas. Una muy importante prueba que hace lo hace la cantidad de inscriptos, el recorrido, el espectáculo y el entorno que tenemos para poder realizarla. Creo que este tipo de eventos realzan nuestra condición de ciudad con posibilidad de hacer y realizar muchísimos eventos deportivos que nos den la posibilidad de tener eventos que permitan al turismo crecer y poder trabajar en meses como en este de junio y poder aportar algo más a la economía de la ciudad. Pierden la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Hola, buen día, soy Adriana Loz de San Rafael Mendoza, categoría Master C, y vengo a esta competencia, ya es la tercera vez que vengo, estoy muy contenta de estar acá en Córdoba. Muchas gracias. Hola, soy Hugo Jover, soy de la categoría Sub-23, y es la segunda vez que vengo y muy bueno, va a estar muy buena la carrera. Es la tercera vez que vengo y la verdad que estoy re contenta de estar acá porque José Luis organiza las cosas muy bien. Es todo un éxito estar acá en esta carrera.